Recuerdo, entre los de Emilia Pardo Bazán, el cuento de la paloma azul, relativo a el despertar en la infancia, cuando un niño, una niña, descubre una paloma azul que nunca ha visto, con un plumaje precioso, que lo observa desde su ventana y en el que ha cifrado pues muchas ilusiones, porque le llama muchísimo la atención un pájaro de semejantes características. Digo que se refiere al despertar de la infancia porque se desarrolla el cuento y, avanzando el cuento, se descubre que el plumaje era teñido y que el pájaro no era azul como la niña creía. Este es el núcleo de una historia que más vale leerla en el texto de la propia Emilia Pardo Bazán.